en internacionalización. Fue el panel en el cual participó nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales, que se llevó a cabo desde el Auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua, en el marco de la Semana de la Internacionalización, en saludo al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, coordinado por el Consejo Nacional de Universidades, CNU. La internacionalización es un espacio intercultural de diálogo y de profundización de conocimientos, saberes y prácticas, donde los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos tratan de convivir, socializar a nivel internacional sus experiencias de vida, pero además de eso, tratar de avanzar en sus procesos de formación a nivel de grado, posgrado y postdoctorados. Aquí están las 10 producciones de las 10 universidades públicas. De la Huracán, de la UNA. En este importante espacio se abordaron diferentes temáticas enfocadas en políticas institucionales, movilidad académica y desarrollo curricular. Por su parte, Huracán recalcó los diferentes espacios que se han desarrollado para fortalecer los procesos de internacionalización institucional. Es importante mencionar que Huracán en sus últimos años ha tenido diferentes espacios de internacionalización y uno de ellos ha sido nuestra red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Villala, que ha sido un espacio consolidado para que nuestras universidades y nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes establezcan sus espacios de democratización del conocimiento y descolonización del pensamiento en las universidades. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán, anhela convertirse en un referente mundial. Por ello, día con día trabaja para el fortalecimiento y la democratización de la educación superior intercultural. La universidad se va a tratar de consolidar en los diferentes espacios internacionales para profundizar epistemológicamente y prácticamente la cosmovisión de la interculturalidad, pero acompañando a los pueblos indígenas afrodescendientes de toda la región latinoamericana en intercambios académicos, en procesos de investigación, con la finalidad de ese reconocimiento de la sabiduría ancestral y efectivamente de ese gran caminar que tiene la institución para poder llevar ese proceso, ese ecosistema de conocimiento y sabiduría de los pueblos a las aulas de clase. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.